blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. Al 40%. Y bueno, pues nos quedamos que pues aquí Jan tratando de ver si puede usar uno de sus métodos de escape. Es el túnel que está en esa celda, en la octava celda de ese piso. Y pues resulta que de repente nos apareció el Bakshi y pues se anda echando unos cigarrillos aquí. Bueno, por lo que muestra en la imagen. Y bueno, pues veamos cómo nos deshacemos de Bakshi o qué onda. Bakshi, por el amor de Dios, ya deja de actuar como tonto, que no te queda. ¡Arle duro! ¿A dónde vamos? Ok. Bakshi, quien ha estado concentrado en fumar los cigarros, incluyendo las colillas que había dejado, parecía que no estaba para nada interesado en la situación. Eso parece, pero yo creo que está muy interesado. Me está tabaco. Me. Delicioso. John, el cigarro es delicioso. Ay, mi risa, Taman. Apesto para reír, ya se los había dicho, ¿no? Sin importar que sus dedos ya estaban quemados por el mal agarre del cigarro, Bakshi continuó fumando con esa boca grande suya. Ya verás que pronto se va a fumar con esa boca grande suya, ya querrás saberlo, pero mucho más adelante. Bakshi estaba sonriendo como un niño. Al verlo así, de alguna manera hizo que ya no me sintiera enojado. Shikemoku, nakusuna yo, atsumetoke yo. 5本 tamattara, iga 5本 da zo. Shikemoku 5本 de, shinpin to mata koukan shite yaru kara na. Sí, hasta Johnny le empieza a hablar como un niño. No pierdas las colillas. Asegúrate de recogerlas, ¿de acuerdo? Si recoges 5 de ellas, conseguirás 5 nuevas. Es decir, podrás reemplazarlas por 5 nuevos cigarros. Ah, caray, ¿está esa oferta? Ah, go, hi, fu, ni, Pero con Bakshi. Cinco. Un hombre miserable con ojos grandes se acurruca apoyando su espalda sobre la pared, mirando sus dedos y cuenta. Así como que sí, 5, 1, 2. Ya imagino a Bakshi así fuerte.
Dios. ¿Uma? ¿Uma? ¡Cayú! ¡Nanka! ¡Achillando, Kajan! ¡Rico! ¡Rico! ¿Arroz? ¿Hay algo así allí, Jan? Baka, omae ni wa kankei ne yo. Achi no yangu domo no tamariba ni wa chikatsuku na. Idiota, eso no es de tu incumbencia. No te acerques a esos tipos que están vigilando allí. Aizura, asoko ni otakara kakushiten da. Dakara zettai chikatsuku na. Ii na, kono tsuro ni wa mou kicha dame dakara na. Esos tipos están escondiendo un tesoro allí. No te acerques a esos tipos que... Ah, perdón. Es por eso que... Me estaba soltando todavía. Es por eso que no debes acercarte, ¿de acuerdo? Ya no te acerques más a ese pasillo. Wakatta. Chan, mo... Mo... Kugo... Kunai no ka... Dattara... Ore mo... Mo... Kone... No sé, pero suena muy tierno, Maxi, aunque realmente sé que no es nada tierno, pero actuando así se ve muy tierno. Por Dios. Entendido. ¿Ya no vendrás de nuevo aquí? Entonces, yo tampoco vendré. So, nada. Mo, ore mo mo konei yo. Dakara, na. Así es. Ya no vendré. Wa, wakatta. Kono michi. Ana. Ma, tonneru. Kowai. Dakara, ore mo mo konei. ¿Qué? Really, Maxi, ya sabía que había un túnel ahí. Este men. Entendido. Yo no vendré porque en ese lugar hay un túnel muy aterrador. O sea, yo tratando de que no vaya ahí para que Maxi se entere. Y Maxi aquí suelta la sopa de que ya sabe que hay ahí. Entonces, ¿para qué tanto misterio? Se mamó, Maxi, se mamó. Con ojos entrecerrados, miro a los alrededores. Me levanto y espero el momento adecuado para abandonar el lugar. Tres personas han entrado al baño ahora. Hago coincidir el momento que les tomará a esos tipos en el baño. Fumo un cigarro y luego apago el fuego del cigarro. A cambio de lo que voy a pedirle, le ofrezco un cigarro a Bakshi en lugar de una paleta de caramelo para dejarlo satisfecho. Si tuvieras una paleta de caramelo, estoy seguro que se la dirías en lugar de un cigarro por cómo actúa. ¿Desde cuándo un cigarro se compara con una paleta? Yakusoku mamoretara, mata tabako o yaru kara na. Kore, koko de sutte ike yo. Oka de sutte ru to, mata torareru zo. Si cumples con tu promesa, te daré otro cigarro. Fuma este cigarro aquí. Si fumas en otro lado, podrían encontrarte y quitártelo. Okatta. Mamor, yo coto kiku. Este man me da mucha risa. Ya él es Oscar, pues. Ah, me cuenta que está fumando. Entendido. Cumpliré la promesa. Ok, ya apesta para las risas y para hacer disque que fumo.
Ver la apariencia miserable de Bakshi y tener que dejarlo solo aquí, de alguna manera me hace sentir un poco penoso y lamentable. Omae mo kitsui darou kedo na. Ma, douse ato sukoshi da. Debe de ser duro para ti también. Bueno, solo debes aguantar un poco más. Está ahogando con el propio cigarro este man. Mo sukoshi de. Ano Gonzales no yarou wa koko kara inaku naru ppoi kara na. Sou suria. Omae o ijimeru yatsu mo sukoshi wa nuruku nara na. Un poco más y ese bastardo de González desaparecerá de aquí. Si pasa eso, podrás relajarte, aunque sea un poco de esos bastardos que te intimidan. Ma, sono mae ni ore ga. Ore tachi ka saki ni osaraba sasete morau ga na. Bueno, antes de eso, más bien, nosotros ya nos habremos ido antes de eso. じゃあ、お前行くのか? John, ¿te vas a ir? Ah, ya, no. Sí, bueno, hasta luego. Al igual que aquellos bastardos que acababan de salir del baño, no volví a mirar a Bakshi. Oh. Me acerqué a ellos y caminé lentamente por el pasillo. Ok, se mezcló entre ellos. Ok. Estuve un poco impaciente cuando llegó Bakshi, pero de alguna manera me las arreglé para conseguir información importante. Ese túnel sigue vivo, es decir, sigue en funcionamiento. Creo que lo traduje aquí muy literal, ¿no? Ok, pues dejémoslo con que este túnel sigue funcionando. El túnel sigue funcionando. Estos bastardos lo están usando, lo que significa que si logro conseguir el túnel en la octava celda para mí y usarlo para lograr escapar con los demás por la noche, si consigo pasar por alto a la pandilla de allí o aplastarla con prisa, todo lo que tendremos que hacer es atravesar el túnel e ir hacia la libertad. Mientras repasaba mi carta de triunfo y la analizaba, cambiando algunas cosas, me dirigí lentamente hacia los prisioneros modelos. ¿Qué debería hacer a continuación? ¿Tratar de conquistar el mundo? Ok, no. ¡Miren! Ya aumentó nuestro valor de suerte. Bueno, aquí dice Lucky Value, supongo que valor de suerte. ¡Y hasta el 70%! ¡Oh my god! ¿Por qué siento que cuando se llene la barra va a venir el momento de la verdad sobre el escape? Pues, entonces quiere decir que estamos un poco más cerca del objetivo. Bien, veamos ahora dónde vamos. Al comedor, al taller de carpintería o al depósito de chatarra. Cada vez que veo esto de depósito de chatarra me recuerda a Oba en Haven en Dramatical Murder. Bueno, pues vamos a ir al depósito de chatarra a ver qué onda. Sitio del depósito de chatarra. Los guardias están monitoreando de cerca en el área donde los materiales peligrosos están colocados. Pero soy un experto en este tipo de lugares, porque he venido antes a usarlos. Sensei, itsumo otsukare samasu. Sumasen, betsu no sensei ni kyugo bihin no kakunin o shite koi to iwaremashite. Ese Jensi que sabe andar de barbero. Maestro, gracias por su esfuerzo. Lo siento, pero otro maestro me pidió que viniera a confirmar algunos objetos.
Con una cara que parecía molesta por mi voz, el guardia maestro me dejó pasar señalando con su escopeta. A toda prisa me pongo a buscar a mis dos compañeros capitanes. Ojalá pudiera encontrarlos fácilmente. Ay. ¡Ojo! ¡Julio! Vean la cara de Julio cuando ve a Jan, ¿eh? ¡Uf! ¡Ay, tan mono Julio! Mientras no tenga su cuchillo. Señor Jan. ¿Qué? ¿Nanda? ¿Viene corga? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es ese cachorro! ¿Qué le dices, cachorro? Vaya descubrimiento de las dos personas al mismo tiempo, esposa. Ah, no. Vamos a dejarlo un tonito más divertido. Vaya descubrimiento de las dos personas al mismo tiempo, mi querida esposa. Me pregunto si les llegó mi lindo deseo. Es que realmente sí dice ahí esposa. Oxan. Esposa. Cheyenne. No forma de hablar en serio. Julio estaba inspeccionando algo y estaba escribiendo algo con la cara sudorosa. Por otro lado, Iván me mira con una mano en una máscara que protege su rostro de destellos y chispas, con la boca distorsionada, en su misma actitud de siempre. Ya. Oh. Hola. Relajado como siempre. ¿Y bien? ¿Qué quieres ahora? Hoy hay mucho trabajo, así que ve al grano. Oh, entonces es por eso que lucía de mal humor. Después de ver sus caras, me agaché un poco. Hay algo que quiero pedirles. Es algo muy importante. De hecho, si no lo tengo, no podré poner en marcha el plan. Al escuchar mis palabras, Iván, que estaba sentado cómodamente, movió la cintura. Y Julio actúa como un perrito obediente. Necesito una herramienta para abrir llaves. Bueno, en este caso, vendría siendo como cerraduras. Para abrir cerraduras. ¿Lo entienden? Que su longitud sea más o menos de este tamaño. Y que sea como un alfiler o un cable resistente. Que su longitud y su dureza... Okay, ya estoy mal pensando. Que su longitud y su dureza permita que sea introducido. Ya basta, yo me voy a comer mucha mente cochambrosa. Va otra vez. Seriedad. Que su longitud y su dureza permita que sea introducido en los ojos de las cerraduras. Si tienes 5 o 6 de ellas, puedes abrir cualquier tipo de cerradura de esta prisión. それが欲しい. Quiero algo así. Joder, qué fastidio. Si quieres algo así, hay bastantes tirados por aquí. Pero, si no cumplen con esas características, no serán de ayuda. O sea, no servirá. Iván tronaba su lengua mientras se quejaba de mis palabras. Ya entendí. Solo basta con buscar y ya. Sashire de uketoru no wa kiken desu ne. Kono keimusho no naka de sagasu hitsyou ga. Es
peligroso recibir esos objetos por inserción. Es necesario buscarlos dentro de esta prisión. Namo, kono scrap. Sou sa. Enjin no kyabu atari no buhin barasha, naga ni spring ga aru. Algo como eso es fácil de encontrar en este lugar lleno de chatarra. Hay resortes en el interior de los motores. Soitsu o nobashita yatsu demo iin daro ga. Solo basta con estirar esos resortes y estarán listos. Oh, narujodo na. Ah, joudeki, joudeki. Tanomeru ka, iba. Oh, ya veo. Sí, eso es excelente. ¿Puedes encargarte de eso, Iván? Usse, yaru shika nee daro ga. Oh, cállate. Solo debo hacerlo, no hay de otra. Ma, sagasu no wa ii ga. Mondai wa dou yatte kono kusottareta sagyoba kara mochidasu ka. Da na. Bueno, buscarlos no es ningún problema. El problema es saber cómo sacarlos de este depósito de chatarra. Ciertamente, incluso si lograran tenerlos listos, no tendría sentido si los encontraran los guardias y otros prisioneros. ¿Pueden dejar que me encargue yo de eso? Sí, no hay problema. Si quieres encargarte de eso, adelante. Pero, ¿tienes alguna idea de cómo hacerlo? No veo falla ante su lógica de Julio, definitivamente no. Es fácil comparado al cuchillo que siempre traigo oculto conmigo. ¿No cree que estaría bien que después de obtener los objetos y luego de haber terminado el trabajo y que si nadie se y que si nadie se dé cuenta vernos en algún otro lugar y entregárselo, señor Jan? Yes, yes, exactly. Ya, tanome. Kuregremo banenai you ni na. Yes, yes. Sí, 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 exactamente. Bueno, se los encargo. Sean cuidadosos para que no sean descubiertos. Uy, ya tenemos registrado nuestro siguiente acción ahí. Julio aparenta estar incómodo, pero sonríe. La sensación de que aparenta ser sorprendentemente suave alivia un poco la sensación de impaciencia crónica. Yo, ¿son daque ka? ¿Eso era todo? Taihen smoothu datta shyo. Parece que les he encargado algo complicado, ¿no? ¿Qué? Ah, ima no uchi ni totto to ige. Soro soro kanshi no koutai no jikan da. Sí, será mejor que ya te vayas. No falta mucho para el cambio de guardia. Oh, nice timing. Sonja, oftari-san, yoroshiku. Oh, justo a tiempo. Bueno, cuento con ustedes dos. Y hasta aquí le dejamos. Miren, ya estamos al 80%. Apenitas habíamos pasado al 70% y ya subió nuestra barra al 80%. Oh, vaya, vaya. Y pues bueno, ya les dejamos unas tareitas a Iván y a Julio por hacer. Creo que el plan, por alguna manera, pues va ahí más o menos. Excepción con ese pequeño detalle del túnel siendo custodiado por unos tipos de LGD. Y también Bakshi, que quién sabe qué planea este men para actuar como tarugo.
Pero bueno, supongo que ya lo iremos viendo como vaya avanzando esta etapa de la prisión. ¿Cuántos videos me voy a echar en la etapa de la prisión? Y eso que la etapa de Dayvan es la más larga y todavía falta la de Rockwell. Así como en el primer juego se divide en tres etapas: prisión, Rockwell y Dayvan. Todavía no podemos terminar con la prisión, por Dios. Realmente este juego de Lucky Dove Edge es mucho más largo que el primero. Sí, y eso que no estoy contando la otra sección del juego que se llama After Story, que ahí se ve lo que pasó después del final de cada ruta del primer juego, imagínense. Ni siquiera yo todavía los acabo de jugar. En fin, pues hasta aquí. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátenes!